Bueno, y dos guatemaltecas menores de edad resultaron con serias heridas cuando cayeron del muro fronterizo en busca del sueño americano. Las dos adolescentes guatemaltecas sufrieron heridas severas después de que se cayeran del muro fronterizo que mide 5 metros de altura, cuando intentaban ingresar de forma ilegal a suelo estadounidense. De acuerdo con la patrulla fronteriza de Estados Unidos, seis migrantes de origen guatemalteco cruzaron ilegalmente la frontera al este del puerto de entrada de San Luis, escalando el muro fronterizo. Sin embargo, en su intento, una adolescente de 14 años que viajaba con su madre se cayó del muro y sufrió una lesión en la espalda. Otra joven de 17 años que viajaba en el grupo intentó cruzar inmediatamente después, pero también se cayó del muro y se lastimó un tobillo. Momentos después que el grupo fuera captado por cámaras de vigilancia, los agentes de la patrulla fronteriza de la estación Yuma llegaron al lugar y solicitaron asistencia de los servicios médicos de emergencia locales. Otros agentes de la patrulla fronteriza certificados como técnicos médicos de emergencias llegaron con un tablero y asistieron a las jóvenes con estabilización y primeros auxilios. Los cuatro migrantes ilegales restantes fueron detenidos. Las dos jóvenes fueron llevadas al Centro Médico Regional de Yuma, donde fueron trasladadas a un hospital de Phoenix en helicóptero para recibir atención médica adecuada.